Hola, queridos amigos y amigas. Muy buenas noches. Gracias una vez más por estar ahí otro jueves en este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria. Como saben, nuestra televisión siempre tiene por costumbre, y siempre que lo sepa, pues anunciar el próximo programa del jueves que viene, siempre y cuando sepamos y tengamos confirmados las personas que puede venir a una entrevista o a un debate. Bien, en este caso tenemos que disculpar la presencia del señor alcalde del municipio de Galdar, porque el señor Teodoro nos había prometido ya desde hacía tiempo que estaría hoy jueves con nosotros para, en esta sección de alcaldes, hacerle la entrevista correspondiente a ese alcalde del municipio de Galdar, pero por imponderables de su cargo, dado que parece que tenía una visita hoy de su líder, del señor Román Rodríguez, pues no ha podido estar con nosotros hoy en este programa. Nos ofreció, bien es cierto, grabar la entrevista el pasado martes, pero por necesidades de programación de nuestra televisión, pues no pudimos llevar a cabo esa grabación, y por lo tanto hoy lamentamos mucho no tenerlo aquí con nosotros. Esperemos que en próximos programas podamos contar con la asistencia a este programa del alcalde de Galdar para hacerle la entrevista que le teníamos prometida a ustedes y que él nos había prometido. Bien, como saben, esto no se puede parar, esto es una maquinaria, y como consecuencia de ello no podíamos perder el programa de hoy y tenemos que continuar con él mismo. Y entonces ustedes saben que nosotros de vez en cuando, o como se suele decir, entre col y col no viene mal una lechuga, pues hoy vamos a hablar de temas monográficos, y como mucha gente me ha pedido que desde hacía tiempo que no hablo de las prestaciones por desempleo, esa desagradable situación que se pueden encontrar muchos de nuestros queridos amigas y amigas, o no amigos, pero en definitiva residentes de nuestro territorio español y más en concreto en nuestras Islas Canarias, pues hoy vamos a hablar de las prestaciones por desempleo, no solo desde el punto de vista de su nivel contributivo, de prestación de desempleo propiamente dicha, sino también de su aspecto asistencial, el subsidio por desempleo o la renta activa de inserción. Pero antes de comenzar a hablarle de este tema, que yo creo que puede estar interesante, y en la segunda parte vamos a abrir los micrófonos para que todas aquellas personas que desde ahora nos estén viendo y quieran coger papel y lápiz y anotar las posibles preguntas que nos puedan hacer, las dudas que puedan tener o las indicaciones o sus opiniones, recordarles a ustedes que nuestro programa es en riguroso directo. Hoy es jueves, hoy es día 23 de marzo de 2017 y son las 9 y 5 minutos de la noche. Por lo tanto, ustedes saben que los que no nos puedan ver, o si quieren recomendar el programa a otras personas que no vivan en nuestras islas, pues lo pueden hacer, porque lo pueden hacer a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es, ¿de acuerdo? Nos pueden ver sin ningún tipo de problema a través de la red de redes, ahí lo tienen en la pantalla, a través de internet, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también decirles a nuestros amigos y amigas que nos ven todos los jueves que los programas, si ustedes quieren ver algún programa, porque dicen, hombre, el otro jueves hubo una entrevista muy interesante y no me la perdí, saben ustedes que en nuestra web están grabados todos los programas que hemos realizado en La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y que metiéndose en nuestra web, pues pueden ustedes, que ahí la tienen, pueden ustedes ver cualquier tipo de programa de los que hayamos grabado, que como saben ustedes, el próximo mes de septiembre ya hacemos 2 años que estamos en antena, que nuestro programa, gracias a Dios, pues cada vez está teniendo más audiencia, está teniendo más aceptación. El pasado jueves la entrevista con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue un auténtico boom, porque no solo nos felicitaron muchas personas, sino que vemos que lo vio mucha gente, porque nos lo dicen por la calle y nos paran y nos preguntan o nos ponen en duda o nos dan consejos. Hombre, tenía que haberle preguntado esto otro y tal. Pero, en fin, que sepan que hacemos lo que podemos de forma humilde, lisa y llanamente, para que ustedes tengan toda la información y tengan. No todos los días se tiene aquí a un fiscal jefe de un Tribunal Superior de Justicia para hacer entrevistas, o otras personalidades que hemos tenido aquí ya en nuestra andadura de este programa de La Verdad del Barquero. Pero, en fin, como les dije, cuando sean las 10:45 vamos a hacer una parada para la publicidad, como siempre, y luego abriremos en la segunda parte de nuestro programa los micrófonos para que todas aquellas personas, repito, que quieran hacernos preguntas sobre cualquier duda que tengan sobre prestaciones por desempleo, bien estén percibiendo prestaciones o las vayan a percibir, o bien tengan ya agotadas las prestaciones y entrar en esa situación del periodo asistencial con respecto al subsidio o a la renta activa de inserción, pues que sepan que cojan papel y lápiz, vayan tomando nota
para que ustedes puedan hacerlas luego en la segunda parte del programa. Bien, el profesor Alonso Lea, que en paz descanse, que era uno de los padres del derecho del trabajo español, una de las personas más que más sabían de estas cosas, hizo una definición de la prestación de la situación legal de desempleo que yo siempre se la explico a mis alumnos el primer día que les doy esta clase. ¿Por qué? Porque me gusta mucho más que la propia definición legal que el texto de la Ley General de la Seguridad Social hace de ella. Y dice así, él lo definía como la situación en que se haya quien, encontrándose apto para trabajar, ha de permanecer ocioso y sin prestar su servicio por causa independiente de su voluntad. Mejor definición, más bonita y más clara, creo que imposible. Aunque la definición por sí es triste, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que hubiese ni un solo parado en nuestro territorio, porque este problema del desempleo es un problema muy grave para muchas personas, porque perder el puesto de trabajo no es un gusto para nadie, porque a veces se pierde de forma disciplinaria, a veces se pierde sin querer, sin tener causa, a veces se pierden por abusos que cometen los empresarios o por decisiones del propio trabajador, en definitiva, que comete acciones y se ven despedidos y luego pues tienen que venir al desempleo. En definitiva, y sobre todo aquellos que queriendo trabajar y estando aptos para trabajar, como dice el profesor Alonso Lea, que en paz descanse, encontrándose ocioso y sin prestar su servicio por causa independiente de su voluntad. Bien, sepan ustedes, para aquellos que tengan interés, que esto viene regulado y recogido en la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994 y en el Real Decreto 625/1985 de 2 de abril. Este tipo de producción normativa ha sufrido numerosas e innumerables cambios legislativos a partir de la entrada en vigor no solo de esta ley, sino de otros reales decretos, y están continuamente adaptación a las necesidades de nuestro país. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 4/2013, pues modificó el subsidio para mayores de 55 años, que hasta ese momento lo percibían los de 52. Por lo tanto, ahí tienen un ejemplo de los cambios que se producen en esta. Y como decía, la definición que les dije antes del profesor Alonso Lea, que en paz descanse, que me gusta mucho más, que la define el artículo 203, que dice que se protege a quienes queriendo y pudiendo trabajar pierden su empleo o ven reducida su jornada ordinaria de trabajo en los términos previstos en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, que enumera los distintos supuestos de situación legal de desempleo. El desempleo se distingue de dos formas, o desempleo total o desempleo parcial. El desempleo será total cuando el trabajador cesa con carácter temporal o definitivo en la actividad que venga ejerciendo y sea privado consecuentemente de su salario en su totalidad. Es decir, el cese total del trabajador en la actividad por días completos, continuados o alternos durante al menos una jornada ordinaria de trabajo en virtud pues de la extinción de su contrato de trabajo o de la suspensión del contrato temporal del mismo. También el desempleo puede ser de carácter parcial, cuando el trabajador vea reducido temporalmente su jornada ordinaria de trabajo al menos entre un 10 y un 70%. Eso es lo que, siempre por supuesto, que el salario se reduzca en análoga reducción. Es decir, que el trabajador acude a su puesto de trabajo todos los días laborales, pero realiza jornada reducida, y bien puede ser por un ERTE, un empleo, un expediente de regulación de trabajo temporal, por causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, o también como consecuencia de fuerza mayor. Esa reducción temporal de la jornada de trabajo habrá de decidirse por el empresario en virtud de lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, cabe señalar que quedan excluidos de esta protección los incapacitados que no puedan trabajar, porque para ellos hay previsto otro tipo de prestaciones. Y, por supuesto, se exige la involuntariedad en el cese. Quiere decir que si usted se da marcha de la empresa de forma voluntaria, usted no tiene derecho a percibir prestaciones por desempleo, aunque si luego, como veremos en esa excepcionalidad que tiene toda norma, como veremos, si usted se inscribe en el desempleo y no encuentra trabajo durante un plazo determinado, puede comenzar a percibir una parte de la prestación que luego explicaremos. Por supuesto que no se incluyen en la protección por desempleo el parado inicial, el que nunca ha trabajado y que se inscribe en la oficina de empleo, pero que no tiene periodo de carencia para tener derecho a las prestaciones por desempleo.
¿Cuáles son los niveles de protección que nos otorga nuestra legislación española en materia de prestaciones por desempleo? En primer lugar, el nivel contributivo. Todos aquellos trabajadores que están afiliados y en alta, pues tienen derecho, mientras que cubran unos periodos mínimos que luego veremos, tienen derecho a percibir prestaciones por desempleo de carácter contributivo, porque están en alta y están cotizando. Después también, como saben ustedes, para tener derecho a esta prestación por desempleo, se ha de cotizar como mínimo un año, 12 meses, para tener derecho a 4 meses. ¿De acuerdo? Y se exige ese mínimo de 360 días dentro de los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha del desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que usted cesa en el trabajo hoy, pues tiene que haber cotizado, para poder tener derecho a 2 años de prestación, tiene que haber cotizado 6 años hacia atrás. Es una escala progresiva que a mayor tiempo de cotización, mayor tiempo de prestación, como veremos luego. Luego también tienen ustedes un nivel asistencial de protección, el contributivo, con lo que acabamos de explicar, y ahora vamos a explicar el asistencial, que es aquel que ustedes conocen, porque seguramente algunos de ustedes o algunas de ustedes que nos están viendo y escuchando han tenido alguna vez la desgraciada situación de tener que estar en desempleo. Se les ha agotado la prestación de desempleo porque han cumplido el periodo máximo que tenían derecho, bien el año o los 2 años, que, como saben ustedes, solamente se pueden percibir prestaciones por desempleo como duración máxima durante 2 años, y por lo tanto pierden la prestación por desempleo y pasan a cobrar lo que se denomina subsidio por desempleo, que lo establece el artículo 215 de la Ley General de esa Seguridad Social. En estos casos hablamos, repito, de subsidio por desempleo, y tienen derecho a aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo, o sea, que se les acabe las prestaciones por desempleo, los que tengan responsabilidades familiares y los que tengan cumplidos 45 años sin responsabilidades familiares, y los que no hayan cotizado un mínimo de 360 días exigido para tener derecho a 4 meses de prestación, como les dije, los emigrantes que retornen a nuestro país, los liberados de prisión, las personas que se les revisa una incapacidad total o absoluta y les es retirada la misma, y por supuesto también los mayores de 55 años. ¿Quiénes son las personas que pueden o van a estar protegidas por esta prestación de desempleo? Pues miren ustedes, todos aquellos trabajadores que estén en alta y afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, o el personal contratado en régimen de derecho administrativo, los funcionarios de empleo al servicio de las administraciones públicas, y también se incluyen los nacionales, como no podía ser de otra forma, de los Estados miembros de nuestro club europeo, de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, incluyendo también a Suiza. Van a tener derecho también los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en los regímenes especiales del mar y de la minería del carbón. Y también van a tener derecho a la prestación por desempleo, aunque con otra denominación, los trabajadores que estén incluidos en el RETA, siempre que hayan optado por esa prestación, pero en este caso no se llama prestación por desempleo, se llama cese en la actividad, prestación por cese en la actividad. También, como les decía antes, los liberados de prisión, los miembros de las corporaciones locales, los alcaldes y los concejales, los consejeros de nuestros cabildos insulares, los cargos representativos de los sindicatos que ejerzan sus funciones de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación exclusiva o parcial y estén además percibiendo una retribución por ese cargo. También los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva, percibiendo retribuciones, y que no sean funcionarios públicos. Por supuesto, también los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, incluidos en el régimen de la Seguridad Social que le proteja la condición por desempleo. Es una opción que deben ir recogida en los estatutos de las propias cooperativas. Por supuesto, los emigrantes retornados, el personal interino al servicio de la Administración de Justicia, el personal español contratado en régimen de derecho administrativo al servicio de la Administración española en el extranjero,
Y hay supuestos de trabajadores por cuenta ajena, y por eso quiero aclararlos para que no se llamen a confusión si alguno de ellos nos está viendo, que no tienen derecho a este tipo de prestación por desempleo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? Pues ahí van. Los consejeros y administradores de las sociedades mercantiles capitalistas. Los hijos menores de 30 años de trabajadores autónomos cuando hayan sido dados de alta en el régimen general y no en el RETA. Los trabajadores extranjeros con tarjeta de estudiante o permisos transfronterizos y autorizaciones de trabajo y residencia por cuenta ajena de duración determinada. Los empleados de hogar o las empleadas de hogar no tienen derecho a desempleo y quieran, permítanme que haga aquí una salvedad para seguir reivindicando y pidiendo a los que nos escuchen y a los que nos interesan el por qué no tienen prestación por desempleo este sector de la actividad que cada vez tiene más importancia y cada vez ocupa a más personas en nuestro país, los trabajadores domésticos, los trabajadores del hogar. Creo que ya es hora, hay un proyecto en su día de que se iba a estudiar, me parece que fue a raíz de la levantada en vigor de la ley 5/2013, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, se iba a estudiar, como siempre dicen los políticos, iban a estudiar la posibilidad de que estos trabajadores de empleados de hogar tuvieran prestación por desempleo. Pero al día de hoy, 23 de marzo de 2017, seguimos sin que este importante sector de la actividad económica, este importante sector de la economía canaria y española, no tiene prestación por desempleo, y no hay razones objetivas, excepto el subir un poco las cotizaciones, para que estos puedan tener también derecho a protección por desempleo, como tienen derecho la inmensa mayoría de los españoles, como estamos explicando aquí. También no tienen derecho a prestación los contratos para la formación y aprendizaje que no coticen por desempleo, los trabajadores alumnos, los trabajadores alumnos de programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. Por supuesto, en el personal investigador hay que distinguir en los que tengan becas de formación y los que no las tienen. Y por supuesto, reviste una especialidad también los representantes de comercio. ¿Cuál es la acción protectora? ¿Qué nos da derecho cuando tenemos derecho a la prestación por desempleo, valga la redundancia? Pues miren ustedes, en el nivel contributivo, para aquellos trabajadores que están afiliados y en alta, pues tienen derecho, en primer lugar, a la prestación total o parcial por desempleo. Tienen también derecho a que el Servicio Público de Empleo Estatal les abone, dentro, además de sus prestaciones por desempleo, les abone la aportación de la empresa correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la permanencia de las prestaciones por desempleo, salvo, por supuesto, en las suspensiones de contrato y en las reducciones de jornada, que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Después, en el nivel asistencial, que es el que estudiamos antes o acabamos de explicar, tienen derecho al subsidio por desempleo una vez que agotan la prestación por desempleo, el derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, de prestaciones familiares también, y por supuesto el abono de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la contingencia solamente de jubilación durante la percepción del subsidio, pero para aquellos mayores de 55 años. Tiene una lógica porque son las personas que están próximas a jubilarse y, por lo tanto, también en el nivel asistencial, cuando se está percibiendo el subsidio, el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Empleo, también les abona a ustedes les abona las cotizaciones correspondientes para jubilación solamente, ¿de acuerdo? Después, la acción protectora también comprende acciones específicas en materia de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión, inserción profesional y aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo estable. ¿Quién gestiona estas prestaciones, estas enormes prestaciones que paga el Estado todos los años a todos los trabajadores que estén o bien en situación legal de desempleo o que tengan derecho a la prestación asistencial en el subsidio o en la renta activa de inserción? Pues mire usted, esto lo regula y lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que se conocía anteriormente como el INEM, que ahora se llama Servicio Estatal de Empleo. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que reunir nuestros trabajadores y trabajadoras para tener derecho a las prestaciones por desempleo? En primer lugar, estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta.
aunque en caso de sus de incumplimiento de las obligaciones por la empresa, rige el principio también de automaticidad de las prestaciones del artículo 126 y 220 de la Ley General de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo Estatal le abona las prestaciones sin perjuicio de que el propio Servicio de Empleo Estatal le reclame al empresario responsable directamente esas prestaciones por no tenerla usted dado de alta en la Seguridad Social. Por supuesto, en segundo lugar, encontrarse en situación legal de desempleo. En tercer lugar, tiene usted que suscribir un compromiso de actividad activa, valga la redundancia, en la búsqueda de un empleo. Tiene usted que, no puede quedarse usted en casa esperando que le traigan el empleo, debe usted de buscarlo activamente. Por supuesto, tener un periodo de cotización mínimo, como les dije antes, de 360 días, un año, dentro de los 6 años inmediatamente anteriores a la situación legal de desempleo. Recuerden lo que les dije. Cada vez que ustedes coticen 6 meses, tienen derecho a 2 meses de prestación por desempleo, ¿de acuerdo? Hasta llegar a los 6 años en que tiene derecho a percibir una prestación de, como máximo, 2 años, 24 meses. No haber cumplido la edad ordinaria, en cada caso, para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación. Claro está, una persona que tiene ya edad para jubilarse, si entra en situación legal de desempleo, no va a tener derecho, porque le van a decir, jubílese usted y no esté usted cobrando la prestación por desempleo, porque no la puede cobrar. Salvo que el trabajador no tuviera derecho a ella por falta de acreditación de los periodos de carencia. Quiere decir que si el trabajador tiene la edad, pero no tiene cubierto el periodo de cotización exigido mínimamente, la carencia exigida para tener derecho a la jubilación, entonces sí percibiría prestaciones por desempleo, pero solo en ese caso. Y, por supuesto, estar inscrito en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal como demandante de empleo, en búsqueda de empleo. La situación legal de desempleo se produce, en primer lugar, cuando se extingue la relación laboral, cuando se suspende la relación laboral, cuando se reduce la jornada y también en otros supuestos. En todos casos se exige que la empresa presente al Servicio Público de Empleo Estatal una certificación o certificado de empresa que la empresa ha de comunicar al SEPE con o a través del aplicativo informático certific@, ¿de acuerdo? Hay que comunicarlo, los empresarios, a este servicio, sobre todo para comunicar la causa, el nombre y los datos del trabajador y las cotizaciones que éste tenga efectuadas en los últimos 6 meses en la empresa de que se trate. Si ha trabajado en 3 empresas durante esos 6 meses, pues tiene que presentar 3 certificados acreditativos, todos ellos de los tiempos que ha cotizado en una empresa u otra, y sobre todo de las bases de cotización por las que ha cotizado en esas empresas. Como les digo, da derecho, o mejor dicho, están en situación legal de desempleo, para que ustedes lo entiendan mejor, pues aquellas personas a los que se les extingue su relación laboral, en primer lugar, por despido colectivo. En segundo lugar, por la extinción definitiva de la relación de los socios cooperativistas de las cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Además, cuando se produce la muerte, la jubilación o la incapacidad del empresario individual. En este aspecto tienen que tener en cuenta que si el empresario, ni Dios lo quiera, fallece o se jubila, pues tienen ustedes derecho, por supuesto por cierre de empresa, o es declarado incapacitado el empresario, si éste cierra su empresa, tienen derecho los trabajadores a percibir prestaciones por desempleo. Pero claro, en este caso, si el empresario no cierra su empresa, sino que, por ejemplo, continúa con ella su esposa o sus hijos, o la vende, en este caso existiría lo que se conoce como subrogación empresarial del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y los trabajadores tendrían derecho a continuar prestando servicios siempre que se den los casos o la casuística del artículo 44 del Estatuto. Los trabajadores que estaban trabajando en esa empresa en la que el empresario se ha muerto o se ha jubilado, pues, o ha sido declarado incapacitado, pues tienen derecho a continuar con el nuevo propietario. Si no lo hace, deben demandar, por supuesto, al nuevo empresario para que éste le reconozca el derecho de ustedes a continuar trabajando en la misma empresa. Después también, otra causa legal de desempleo es cuando se produce el despido disciplinario, que saben ustedes que es aquel que se produce cuando los trabajadores cometen un ilícito laboral en las empresas y las empresas proceden al despido disciplinario, que evidentemente, como saben todos ustedes, deberá aprobar luego
ante la jurisdicción social, pero que en definitiva esa causa del despido disciplinario es situación legal de desempleo. También el despido del trabajador por causas objetivas, por causas objetivas del artículo 41. También por la declaración de incapacidad permanente total para la profesión del trabajador, también se tiene derecho a la prestación. Por supuesto, por resolución de la relación laboral o societaria por el empresario o por el Consejo Rector en los periodos de prueba. Por la terminación del contrato por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio determinado que haya sido objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador. También por resolución voluntaria del contrato de trabajo o por traslado a otro centro de trabajo de la empresa que exija cambio de residencia de los establecidos en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. También cuando el trabajador resuelve voluntariamente su contrato de trabajo por modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41. También cuando la trabajadora o el trabajador resuelven voluntariamente que se vea obligado a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que por desgracia saben ustedes que pues se da con harta frecuencia y cada vez más, para desgracia de todos. También por la resolución voluntaria con justa causa del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, cuando los trabajadores piden al juez que les extinga el contrato porque la empresa está incumpliendo, por ejemplo, el deber de puntualidad en el pago de salario, la falta del pago de salario o otros incumplimientos graves que atenten a la condición del trabajador. El trabajador puede pedir su autodespido y la indemnización es exactamente igual que si fuera un despido disciplinario declarado improcedente. También por la extinción de la relación administrativa, como dije antes, por la expulsión improcedente de una cooperativa en la que pertenezca y, por supuesto, por suspensión de la relación laboral por suspensión temporal de contrato de trabajo en virtud de regulaciones de empleo, suspensión de contrato de trabajo por decisión de trabajo que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género y reducción de la jornada por reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo entre un 10 y un 70%, como dijimos al principio. La decisión de la empresa debe ser comunicada, como saben todos, al trabajador de forma fehaciente. ¿Cuáles son otros supuestos que tienen también la situación legal de desempleo? Pues mire ustedes, aquellas personas que retornen a España, a los que se les haya extinguido la relación laboral en el extranjero. En este caso, debe de certificarlo el área o dependencia de empleo y seguridad social de la delegación o subdelegación del gobierno que corresponda, en la que conste, por supuesto, la fecha del retorno, el tiempo trabajado en el país extranjero y el periodo de ocupación cotizado en su caso. ¿Cuánto es la duración de esta prestación por desempleo que muchos de ustedes seguramente están con papel y lápiz? Bien, es una escala que va en función del tiempo que usted haya cotizado en su empresa. Si ha cotizado un año, repito, tiene derecho a 4 meses de desempleo. Si ha cotizado desde 540 días a 719 días, tiene derecho a 180. Y así sucesivamente, en una escala que llega hasta los 720 días para aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan derecho a percibir 2 años de prestación por desempleo, que como saben ustedes, y les he explicado antes, es la duración máxima en esta prestación. 2 años. Mínimo 4 meses, máximo 2 años. Mínimo cotizado 1 año, máximo cotizado 6 años. Solo se tendrán en cuenta las cotizaciones, por supuesto, que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como de nivel asistencial, salvo en el caso de suspensión de la relación laboral previstas para las víctimas de violencia de género que vienen contenidas en el artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores. No se computarán las cotizaciones para efecto de la base reguladora, las correspondientes al tiempo de abono de la prestación por desempleo que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando al trabajador se le reconozca por suspensión de la relación laboral en el caso, repito, de la violencia de género. El supuesto también del periodo que corresponda a las vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas será también computable como periodo de cotización. En el caso de trabajo a tiempo parcial, la consumición de prestaciones generales se producirá por horas y no por día. A tal fin,
el porcentaje consumido será equivalente al de la reducción de jornada decidida por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál es la cuantía? ¿Cuánto vamos a cobrar nosotros cuando estemos en situación legal por desempleo? Pues si quieren tomar el papel y lápiz, se lo voy a decir rápidamente. Está en función de la base reguladora que tenga el trabajador. Y muchos de ustedes dirán, pero bueno, ¿y este hombre que me está explicando a mí qué es eso de la base reguladora? Yo no entiendo qué es la base reguladora. Pues miren ustedes, lo van a ver fácilmente y van a saber cuál es la base reguladora. Si ustedes se cogen la nómina que las empresas les dan todos los meses al término del mismo, las que la dan, hay muchas que no la dan, que por cierto, les recuerdo a los empresarios que me estén oyendo que es una obligación legal y un derecho de los trabajadores entregarle todos los meses una copia de su nómina, porque evitan con eso denuncias, evitan problemas en la empresa, porque hay mucha gente que no sé por qué, pues se empeña en no darle copia de las nóminas a los trabajadores y luego los trabajadores se ven obligados, para poderlas tener, pues a denunciarlos en la inspección de trabajo, y eso genera sanciones que a nadie conviene. Por lo tanto, un poquito de cordura, un poquito de seriedad, hombre, no pasa nada por darle una copia de las nóminas a sus trabajadores, porque además no solo es un derecho que tienen los trabajadores, sino una obligación que tiene usted como empresario de entregarle una copia a los mismos. Bien, como les decía, la cuantía de la base reguladora está en función la cuantía está en función de su base. Y la base es, si ustedes cogen una nómina ahora de las que tienen en casa, verán, o en la parte izquierda o en la parte inferior, verán que hay un apartado que pone base de cotización. Y pone, en primer lugar, el salario que ustedes perciben que sea cotizable. Y en segundo lugar pone abajo parte proporcional de pagas extras o prorrata de pagas extras. Verán que sumadas las dos, esa cuantía, eso es lo que es, constituye, mejor dicho, su base reguladora mensual. Y si usted quiere hallar lo que va a cobrar, pues es muy fácil. Usted suma esas bases de los 180 días últimos de su trabajo en su empresa, usted lo divide entre 30 y va a tener usted la base reguladora diaria, lo que va a cobrar diaria. Imagínense, vamos a ponerlo en números cerrados, que un señor entre salario y pagas extras tiene 1.800 euros exactos de base reguladora. Pues si usted divide 1.800 entre 30 le va a dar a 60 euros. Pues 60 euros es la base reguladora diaria que va a ser tomada como referencia para la aplicación de los porcentajes que les voy a explicar ahora. A esa base reguladora usted tiene que aplicarle durante los 6 primeros meses el 70%. Imaginémonos que cobran 60 euros diarios, pues el 7% es 42. Cobraría 42 euros de prestación diaria durante los 180 primeros días de prestación, durante los 6 primeros meses. Y luego el resto de la prestación, que puede llegar hasta 2 años, o sea, los 18 meses restantes, pues se reduce del 70% al 50%, con lo que nos quedaremos cobrando los últimos 18 meses, si tenemos una base de 60 euros diarios, 5 por 6, 30, pues cobraremos 30 euros diarios, la mitad de lo que cobrábamos como si estuviésemos trabajando. Los importes así calculados, las bases no pueden pasar de unos topes máximos, están, como su nombre indica, topadas, con unos límites por arriba y unos límites por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que mire usted, un señor sin hijos a cargo, va a cobrar el 80% como importe mínimo del IPREM, que son unos 497 euros mensuales. Y si tiene hijos a cargo, va a cobrar el 107% de ese IPREM y va a resultar de una cuantía de 665 euros. ¿Y cuál es el tope máximo de la prestación que podemos cobrar cuando estamos en desempleo? Pues miren ustedes, sin hijos a cargo, el 175% del IPREM, que en este caso serían 1.087 euros. Con hijos a cargo, con un hijo, el 200% del IPREM mensual, que supone 1.243 euros. Y con dos o más hijos, el 225% del IPREM mensual, que eso supone 1.398 euros mensual. Esa es la prestación máxima que pueden ustedes percibir. Sean ustedes los que van al desempleo, ni Dios los quiera, o que vaya al desempleo el señor, por ejemplo, Ronaldo, que juega en el Real Madrid, o el señor Messi, que juega en el Barcelona, que parece ser que Ronaldo gana la poca cantidad de 67.000 euros diarios, creo.
pues ese señor va a cobrar exactamente lo mismo que usted si usted está por encima de estos, de estas bases de cotización. Van a cobrar como máximo 1.398 euros mensuales si tiene dos o más hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos son los máximos que paga el Estado como prestación por desempleo. Por supuesto que se consideran hijos a cargo los menores de 26 años o mayores de esa edad con una incapacidad igual o superior al 33%. Y también aquellos que carezcan de rentas iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, que en este caso está en 707 euros mensuales. Y por supuesto, como tercera condición, que convivan con el interesado, con el que va a percibir la prestación. ¿Cuáles son las retenciones que nos practica la Seguridad Social, en este caso el SEPE, la entidad gestora, perdón? Pues mire, nos va a retener la cuota obrera de la Seguridad Social, que es lo mismo que nos retenían cuando trabajábamos, y nos van a retener el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el porcentaje que tengamos que pagar, ¿de acuerdo? O sea, que van a tener esas dos retenciones, la cuota obrera, igual que cuando trabajaban en la empresa, que además ustedes, para saber cuál es, si se van a la parte de abajo de la nómina o la parte izquierda, ponen base de cotización y vean ustedes que primero le multiplican la base que le dije antes por 4,70, luego por 0,10, luego por 1,65, etcétera, etcétera, y luego además le aplican la retención del IRPF, que todos sabemos lo que es. ¿Por qué? Porque esas cantidades que las empresas nos están deduciendo a nosotros mensualmente, luego la empresa tiene que pagarlo a la Seguridad Social, o si se refiere a materia de impuestos sobre la renta de las personas físicas, nos retienen ese importe mensual y luego el empresario está obligado a ingresarlo, por supuesto, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como no podía ser menos. Sepan ustedes también, por si no lo saben, que si el empresario no hiciera ese ingreso de esas retenciones, tanto de Seguridad Social como de IRPF, y su quantum anual superara los 120.000 euros, ese empresario estaría cometiendo un delito fiscal previsto y penado en el Código Penal actualmente en vigor, ¿de acuerdo? O sea, si el empresario defrauda por importe de más de 120.000 euros, está cometiendo un delito fiscal que puede dar con sus huesos en la cárcel como consecuencia de con la comisión de ese delito fiscal, pero que es un delito penal, previsto y penado en nuestro Código Penal. Por lo tanto, ojo al dato, paguen las retenciones, que no son de ustedes, porque son las que le retienen a los trabajadores, tanto en materia de retención como en materia de fiscalidad, y por lo tanto ese dinero no es del empresario, sino que es del trabajador, que lo adelanta a cuenta de su aportación a la Seguridad Social y de su aportación a los fondos públicos del Estado. Estamos ya llegando al final de nuestra primera parte de este programa, que son las 10 menos 25 de la noche, perdón, las 10 menos cuarto ya ahora mismo. Y vamos a dar entrada ahora en unos minutos a la publicidad, y luego en la segunda parte del programa saben ustedes que nos pueden llamar al teléfono que les va a salir en la pantalla, que creo que es 928-68-2342. Nos pueden llamar para hacernos cualquier tipo de pregunta o consulta en la segunda parte del programa. Y que, como siempre, para aquellos amigos y amigas que nos ven todos los jueves, si tienen que hacer alguna consulta, por favor, que sea lo más clara y breve posible, para que den tiempo a que el mayor número de personas que quieran llamarnos para preguntarnos algo, hombre, pues tengan posibilidad de entrar en nuestro programa, si ustedes así lo consideran. No sé si les está pareciendo, yo sé que esto es un poco, vamos a decirlo en terminología coloquial, un poco rollo, pesado, pero bueno, pero aquellos que no sabían, pues hoy seguramente esta noche van a la cama sabiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque es bueno conocer los derechos que tienen los trabajadores y, por supuesto, también los derechos que tienen los empresarios. Y pues a través de este tipo de charlas o de charlas monográficas que nosotros hacemos en nuestro programa, tratamos simplemente de que ustedes estén lo mejor informados posible. Y si tienen alguna consulta que hacer, pues bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer: llamar y pedir hora para que se les atiendan, o bien en nuestro despacho o en cualquier otro despacho que ustedes consideren oportuno, ¿de acuerdo? Pero sepan que este programa de lo que trata es fundamentalmente de asesorarles a ustedes en este tipo de materias que tan importantes son cuando se producen estas desagradables situaciones, tristes situaciones, de situaciones legales de desempleo, en el que nos quitan nuestro trabajo, nos quitan parte de nuestro salario o les quitan a ustedes, y nos vemos obligados a vivir de las prestaciones públicas que están previstas, por supuesto, para ello. No se vayan, porque la segunda parte vamos a seguir explicando el nivel asistencial
todo lo que es el subsidio, la renta activa e inserción, y a qué tienen derecho ustedes cuando estén en situación legal de desempleo, y acaben, repito, porque esta parte ahora del nivel asistencial trata de fundamentalmente del subsidio y la renta activa e inserción, para que sepan ustedes qué es lo que van a cobrar, cómo lo van a cobrar y si tienen derecho o no a cobrarlo, que siempre eso es muy importante. Por ello les digo que no nos abandonen, espérense ahí unos 5 minutitos que vamos a hacer un poquito de publicidad y volvemos enseguida para tratar la segunda parte de nuestro programa. Gracias. ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. Bricomart Las Palmas, ya abierto. El almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales y los particulares. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Se vende casa terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una e-pulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Hola, saludo, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Only me and you.
I'm jealous of everybody in the room. Please don't look at me with those eyes. Please don't hint that you're capable of lies. I dread the thought of our very first kiss. A target that I'm probably gonna miss. Let's go, don't wait. This one's almost over. Honest, let's make. Gracias, gracias por seguir ahí, queridos amigos y amigas. En esta segunda parte estamos hablando, como saben, de prestaciones por desempleo. Y recordarles a ustedes que los que nos quieran ver desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la red de redes, a través de internet, en la siguiente dirección, www, lo tienen en pantalla, canal4tvtelde.es. Nos pueden ver, repito, desde cualquier parte del mundo, o si usted quiere visionar cualquier programa que usted le hayan dicho que sea, que le ha gustado o lo que sea y lo quiere ver, saben, sepan que nuestros programas luego quedan grabados en nuestra web de la emisora. Se pueden meter en esa dirección, van al programa Las Verdades del Barquero en Clave Canaria y ven los cualquier tipo de programas que ustedes quieran ver. También está en nuestra pantalla las llamadas que puedan hacer las personas que nos estén viendo y escuchando, por si tienen alguna duda con respecto a este tema que les estoy planteando de prestaciones por desempleo o a cualquier otra tema que yo pueda contar. A ver, ya tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy de usted. ¿Eh? Buenas noches, yo soy de Risco San Nicolás y voy con usted. Sí. Ahora vivo en otro sitio, pero mire, mi pregunta es la siguiente. Haga la pregunta, por favor. La pregunta es que yo estoy incapacitado para todo tipo de trabajo y me van a operar de hernia discal. He trabajado en el régimen especial del MAI y en la construcción. ¿Total o absoluta? No, me puso incapacitado el médico para todo tipo de trabajo. ¿Pero para su profesión? Para todas las profesiones. Entonces, absoluta. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que antes usted sabe que muchos no cotizaban, yo estuve navegando la mar y tengo unos 10 años para ir cotizado entre el servicio militar y todo eso, unos 6 meses de servicio militar que me tendrá que contar también, y la Casa del Mar, por haber trabajado 5 o 6 años en el régimen especial del mar, tiene que darte unos días de mar. Uh-huh. Dicho esto, dígame usted qué es lo que tengo que hacer yo, porque yo me encuentro incapacitado, no para todo tipo de trabajo, porque tengo hernias cervicales, lumbares, un brazo hecho polvo, una vértebra. ¿Y qué es lo que quiere hacer usted, dice? Yo quería ver si me pertenecía algo por la seguridad social, alguna pensión pequeña. ¿Pero usted no está cobrando la incapacidad permanente? No, yo no estoy cobrando incapacidad permanente ninguna porque... Porque no tenía carencia. Ahora las tengo. Claro. Pero lo que tiene que hacer, caballero, si no tiene la carencia, no tiene derecho a la prestación. Eso no se da por gracia de Dios. Tiene que trabajar para poder tener derecho a ese periodo carencial, porque si no, no tienen derecho, ¿me entiendes? Porque si no... Yo he trabajado, a ver si me entiende lo que le estoy diciendo. Yo lo que quiero decir es que por lo que yo he cotizado, si tengo derecho por la seguridad social. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo para 54 años. ¿Y usted está inscrito en la oficina de empleo? Sí, estoy apuntando el desempleo, pero no. Bueno, es que a partir de 55 años puede tener derecho a esta prestación que voy a explicar yo ahora. Escuche el programa que lo voy a explicar ahora para que lo entienda, ¿vale? Vale. Muchas gracias por su llamada. Y saluda a la gente del Risco. A ver, otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Le llamo de Juan Grande. Dígame, haga su pregunta. Mire, mi pregunta era, mi mujer ya tiene 32 años cotizado. ¿Cuánto? 32 años. Sí. Y es, pues, albacera. Y termina el próximo mes, día 15... pues cumple los 65 años. ¿Tiene ella derecho a
a la jubilación para poderse jubilar. Vale, muchas gracias. Quería hacer la pregunta, ¿qué es lo que si tiene que coger por fin, porque ahora se acaba la zafra, el paro, o puede jubilarse? Vale, yo le contesto en antena, señor, muchas gracias. Vamos a ver, claro que tiene derecho a jubilarse cuando cumpla los 65 años y los meses establecidos en la ley 5/2013, pues va a tener derecho, por supuesto, a la prestación de jubilación, pero su señora no va a poder entrar en desempleo, excepto que le falte periodo de cotización, pero lo tiene más que suficiente, por lo tanto no le van a pagar desempleo y jubilación porque son incompatibles, o una cosa o la otra. Infórmese usted en las oficinas del INS, en el, usted vive en Juan Grande, pues ahí en vecindario, y le van a decir cuáles son los requisitos que tiene que reunir su señora para tener derecho a la jubilación cuando cumpla la edad de referencia de los 65 años y los meses que estén este año previsto, porque ella no tiene más de 38 años cotizados, ¿de acuerdo? Entérese, infórmese para que usted sepa cuándo se puede jubilar. Tenemos otra llamada, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Señor. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando desde Telde. Dígame, señor. Vamos a ver, una pregunta que no sé si usted está al alcance de contestármela, porque se trata de lo siguiente. Corre por las redes sociales, a través de WhatsApp, comunicados donde se dice que nosotros, bueno, yo soy una persona jubilada ya, no tenían por qué descontarnos ahora de nuestra jubilación para el IRPF. Se nos está contando una cantidad cuando en nuestra época laboral ya ese dinero de antemano se descontó. Entonces creo que se ha dicho que Bruselas incluso está, o en Bruselas se está estudiando esto, porque ya sería un descuento dos veces, ahora por la jubilación, y en su día se lo descontaba en bruto por la nómina. ¿Usted me puede contestar eso si tiene...? Sí, muchísimas gracias. Yo le contesto a la antena. Mire, vamos a ver, señor, todo trabajador español que esté en situación de jubilación o incluso de desempleo tiene derecho el Estado a reducirle, siempre que supere los mínimos exentos, a reducirle una prestación en concepto, a reducirle el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con arreglo a la cuantía que usted cobre anualmente y con arreglo a su situación familiar y a su situación económica. Por lo tanto, eso es perfectamente legal. Eso de que lo van a quitar, de que Bruselas lo está estudiando, bueno, puede ser, yo no tengo conocimiento del tema, puede ser, pero hasta que Bruselas no apruebe una directiva o una decisión o una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, usted va a tener que seguir pagando retenciones de IRPF, lo siento. A ver, tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llaman? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama, por favor? Sí, de aquí a Reinaga. Dígame su pregunta. Sí, mire, vamos a ver, yo tengo 61 años cumplido. Y entonces del INE me mandan pues estaba cobrando la ayuda de 340 euros, me mandan del INE a la Seguridad Social para arreglar la jubilación a los 61 años. Entonces me llega una carta que me viene a negar que a los 63, que me faltan 2 años. Claro, no se puede jubilar. No me puedo jubilar. Claro. Bueno, pues eso es así, que eso es así, donde le informaron mal, es en el INEM o en el Servicio Público de Empleo Estatal. El INEM. Claro. Vuelva a solicitar usted esa ayuda que tenía. Sí, no, y yo cumpla, fui hoy... Hasta que cumpla los 63 años, ¿de acuerdo? Y yo fui hoy, le entregué la carta y ahora espera que me llegue una carta a ver si me vienen a aprobar toda la ayuda. Exactamente. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. De todas maneras, tengo el teléfono suyo por aquí, un día voy yo a usted a visitar. Cuando usted quiera, venga, buenas vale, noches. Vale, muchas gracias. Usted gracias. Usted irá por ahí por la emisora. Gracias, gracias. Bueno, hasta luego. Bien, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De aquí, de vecindario. Dígame. Verá, el otro día fui al INE y pregunté, ¿no? Porque me faltan solo 52 días para tener el año y me dicen que no tengo derecho a paro. Claro está, los 4 meses no. Pero usted comentó antes, en el primer capítulo, que... Por lo visto, por 6 meses tengo derecho a 2. No. Yo se lo explico ahora, se ha confundido, no es así. Pero usted no tiene derecho a la prestación porque le faltan 52 días para cumplir el año. Sí, sí. Sí, pero ahora, mire, escúcheme en la siguiente parte de este programa que verá que le voy a dar la contestación a su duda, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Nada, que siga bien. Bien, vamos a ver, la señora nos preguntaba que le faltan 52 días para tener un año como mínimo para cobrar prestaciones por desempleo. Y como les dije yo, cuando se acaban las prestaciones por desempleo, entramos en lo que se conoce como el subsidio por desempleo, ¿de acuerdo? Y estos son
los requisitos que han de reunir las personas que no tienen prestación por desempleo. Por ejemplo, en el nivel asistencial, ya hemos terminado de cobrar el desempleo, ahora pasamos al nivel asistencial, a cobrar lo que se llama subsidio por desempleo. Y ese subsidio por desempleo lo van a cobrar los que, figurando inscritos al menos como demandantes de empleo durante al menos un mes como plazo de espera. Lo van a cobrar también los que aquellas personas que no hayan rechazado ofertas de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de formación, promoción o reconversión profesional. Aquellos que carezcan de renta de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte profesional de las dos pagas extras. Y además, aquellos que se encuentren en alguna de estas siete situaciones. Trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen responsabilidades familiares. Trabajadores mayores de 45 años que la han agotado y no tienen responsabilidades familiares. Trabajadores españoles migrantes que vengan del extranjero a nuestro país. Trabajadores que al producirse la situación legal de desempleo no han cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva. Y aquí está la respuesta a la señora que nos acaba de llamar ahora de vecindario. Le repito, trabajadores que al producirse la situación legal de desempleo no han cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva. Por lo tanto, ahí lo tiene, señora. Usted tiene derecho al subsidio por desempleo. Los liberados de prisión, los trabajadores que sean declarados plenamente capaces después de haber tenido o obtenido una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez o una total para su posición habitual, y el subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55 años. Estas son las personas que tienen derecho a percibir el subsidio. Parece que tenemos otra llamada, ¿no? Hola. Sí, por favor, díganos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Voy a hacer una preguntita por un hermano que está amarillo en la cama, que no puede por la garganta, y lo voy a hacer la pregunta por él. ¿De dónde nos llama, señor? De Telde. Gracias. Díganos. Tiene 59 años y es de larga duración en el paro. ¿59 años? Nada, ni nada. ¿Eh? ¿59 años? Sí, y de larga duración en el paro. ¿Y está anotado en el paro? Llamado, ¿no? Sí, está firmando el paro, sí. Eso, no dejen de firmar nunca, que no dejen de firmar nunca y de estar en situación legal de desempleo, ¿vale? Bien, es que los compañeros le han dicho que él tiene derecho a la contributiva, no, a la no contributiva, ¿tendrá derecho él? No, tiene que tener no contributiva si está incapacitado en cualquiera de sus grados, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, total, absoluta, gran invalidez. Claro, porque él tiene nada más que 9 años, 9 meses y 6 días. Y no tiene derecho, mi. Pero no tiene derecho, no, claro que no. Claro, yo se lo he dicho a él, pobre, sí, que está sí. Que no tiene trabajo ni nada. Es que tendrá derecho a los 61 o a los 63, aunque no tenga cotizado. Depende, porque por eso le digo que no deje de firmar lo que conocemos como cartilla del paro, porque esa es una situación asimilada al alta. Ajá. Y esos años le van cotizando para jubilación, ¿vale? Para que tenga derecho, o si no a los 65, cuando cumpla los 65. 65 y más años, porque de aquí a que llegue, pues saben que ahora se aumentó, ya no son 65 años, sino que ahora cada vez que pasa un año van aumentando en meses, hasta llegar al año 2027, en que se va a exigir como edad de referencia 67 años, ¿de acuerdo? Ah, bien. Pues muchas gracias por su llamada, ¿eh? Muchas gracias por el programa y muy bien, así adelante. Muchas gracias, gracias. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Bien, ¿cuáles son los requisitos para el nacimiento de este derecho? ¿Y cuál es su duración y cuál es su cuantía? En primer lugar, para aquellos trabajadores que tengan derecho al subsidio, son los que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo y tengan responsabilidades familiares. En primer lugar, los requisitos es haber agotado la prestación por desempleo de nivel contributiva y tener, como he dicho, responsabilidades familiares. La duración son 6 meses, prorrogables por otros 2 periodos de igual duración, hasta un máximo de 18 meses con las siguientes excepciones. Los menores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de al menos 6 meses, el subsidio se prorroga hasta un mínimo de máximo de 24 meses, 2 años más. Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de 4 meses, el subsidio se prorroga hasta un máximo de 24 meses también. Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación de al menos 6 meses, el subsidio se prorroga hasta un máximo de 30 meses.
En el caso de trabajadores fijos discontinuos, la duración será el equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud. Después también van a tener subsidio por desempleo los trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado la prestación por desempleo y no tuvieran responsabilidades familiares. Si reúnen los requisitos siguientes: haber agotado la prestación contributiva igual que el resto, tener cubiertos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación, y si el trabajador tuviera derecho al subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 45 años, percibirá este. La duración es 6 meses. Luego también tienen derecho los trabajadores emigrantes que retornen a nuestro país. ¿Cuáles son los requisitos? Haber trabajado como mínimo 12 meses en los últimos 6 años desde la última salida de España. Si retorna de un país distinto a los países del espacio europeo o de la Unión Europea, pues haber trabajado un mínimo de 6 meses sin llegar a 12 y haber cumplido 45 años, se puede pasar a cobrar la renta activa de inserción, el RAI. Y si el trabajador tuviera derecho al subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 45 años, percibirá este. La duración, 6 meses prorrogables por otros 2 periodos de igual duración y hasta un máximo de 18 meses. Luego también tienen derecho a este subsidio los trabajadores al producirse una situación legal de desempleo que no hayan cubierto un periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva. Y esto es la pregunta de la señora de vecindario. ¿Cuál es el requisito, señora? Tener cotizados en un régimen de la seguridad social que contemple la situación legal de desempleo al menos 3 meses si tiene responsabilidades familiares. Yo no le pregunté si usted las tiene o no. O 6 meses si no las tiene, y no tener cubierto un periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva. Eso es lo que le va a corresponder a usted. Solicite el subsidio, perdóneme usted por la reiteración, confundo a veces prestaciones con subsidio porque el lenguaje es muy parecido. La duración va a estar en función del número de meses cotizados y si tiene o no responsabilidades familiares. En el caso de que el trabajador tenga responsabilidades familiares, va a tener derecho a 3, 4 o 5 meses si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses respectivamente, o 21 meses si se ha cotizado 6 o más meses. En el caso de que el trabajador no tenga responsabilidades familiares, va a tener derecho a 6 meses si se ha cotizado 6 o más meses. También tienen derecho los liberados de prisión, las personas que han estado en prisión, pues tienen como requisito haberse inscrito como demandante de empleo en el plazo de un mes desde su salida de prisión, no haber rechazado empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causas justificadas, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de un mes desde la inscripción como demandante de empleo, y que la privación de libertad haya sido de una duración superior a 6 meses. Se entienden comprendidos en esta situación, estamos hablando de los liberados de prisión, los menores liberados de un centro de internamiento ingresados por la comisión de hechos tipificados como delito al menos 6 meses. Las personas que hubiesen concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia de duración superior a 6 meses y hayan visto remitida su pena privativa de libertad. Los menores extranjeros liberados de un centro de internamiento que se encuentren cumpliendo medidas judiciales cuando cumplan todos los demás requisitos exigidos para acceder al subsidio de liberados de prisión y siempre que estén inscritos como demandantes de empleo. La duración, 6 meses prorrogable por 2 periodos más de igual duración, en total un máximo de 18 meses. También aquellos trabajadores que sean declarados plenamente capaces o incapaces parciales como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de su incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez para o total para su profesión habitual. ¿Cuáles son los requisitos de estos? Pues tiene que estar inscrito como demandante de empleo en el plazo de un mes desde la fecha de resolución de esa prestación, no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar en acciones formativas sin causa justificada y en acciones de promoción, formación o reconvención profesional en el plazo de un mes desde que se inscribió como demandante de empleo. Duración, lo mismo, 18 meses. Subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Requisitos: tener cumplidos 55 años en la fecha de agotamiento de la prestación o del subsidio por desempleo, estar inscrito en las oficinas de empleo. Y siempre no me voy a cansar de recordarle
a todos los queridos amigos y amigas que cada vez son más, que nos ven y nos escuchan todos los jueves, que siempre que estén en situación legal de desempleo, que no estén trabajando y que no encuentren trabajo, siempre inscríbanse en las oficinas de empleo. Siempre inscríbanse en las oficinas de empleo y, por supuesto, inscríbanse y sellen la cartilla y hagan acto de presencia siempre que sean requeridos por funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Por qué? Porque la inscripción como demandante de empleo en muchas situaciones es una situación asimilada al alta y sirve, sobre todo en muchos casos, para que el Servicio Público de Empleo les cotice a ustedes por jubilación, que es lo más importante cuando se está en desempleo, ya cuando uno tiene unos añitos y pintamos canas. Por lo tanto, no dejen nunca, repito, de inscribirse cuando no tengan trabajo, de inscribirse en las oficinas de empleo. Y siempre hacer caso a los funcionarios de empleo. Cuando sean requeridos, acudir a las oficinas para ver si es por algún trabajo o por control de su actividad, y sellar, lo que se conoce vulgarmente, sellar las tarjetas del paro. ¿De acuerdo? No se olviden de ese requisito que es muy importante. Como les decía, para los mayores de 50 años, estar inscrito como demandante de empleo, haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral, cumplir todos los requisitos salvo la edad para acceder a la pensión contributiva de jubilación, estar incluido en alguno de los supuestos siguientes, haber agotado una pensión contributiva, en fin, es una relación muy larga. Si tienen responsabilidades familiares estos trabajadores mayores de 55 años, la suma de los ingresos de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la componen no puede superar el 75% del salario mínimo interprofesional, incluida la parte profesional de las dos pagas extras. El salario mínimo interprofesional, sabe usted que a partir del 1 de enero la cuantía creo que es 707,70 euros. La duración, hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria para la jubilación. Vean qué importante es esto. O sea, desde los 55 años le van a usted pagando el subsidio por desempleo mientras dure esa situación de desempleado, y además porque van a estarle a usted cotizando para su jubilación. Por lo tanto, fíjense qué importante es lo que les estoy diciendo. A continuación, voy a exponer una serie de reglas comunes a todas ellas para tener derecho a percibir las prestaciones de subsidio. Parece que hay una llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De aquí, de Las Palmas. Dígame, haga su pregunta, si es tan amable. Mire, es que resulta de que yo estoy jubilado. Yo estoy jubilado y resulta de que... no sé ni cómo explicarme. Yo me retiré un año antes de los 65 años porque la empresa quebró. Sí. Y entonces, pues, luego me estaba cobrando 55 mil pesetas. ¿Cómo que no lo vi? Perdón, que se me cayó el pinganillo. Dígame. Sí. Usted se jubiló con 64 años. 55 mil pesetas. Me estaba cobrando el 80%. En el paro. Y resulta de que yo denuncié a la Seguridad Social y salió el juicio. Entonces quiere decir que apelemos, y entonces dice el abogado mío, me dice, mira, no van a nada porque resulta de que tú te pusiste de acuerdo con el jefe, para ganar más dinero. Vamos, y él dice que era familia mía. Ese señor tenía el primer apellido mío igual, y entonces quiere decir de que no me otorgaron la paga esa porque un año antes. Ya. Mire, caballero, eso se habría que pedir la responsabilidad de esa persona que le asesoró o que le representó en juicio, sea abogado, graduado social o procurador. Es que el abogado me dijo que no tenía derecho a nada porque resulta de que yo era familia de él, y yo no soy familia de él, era un empleado. Pero vamos a ver, ¿y no supo demostrar que usted no era familia? No, porque cuando me lo dijo estábamos en la calle ya. Yo no conozco el caso, no tendría que conocer el caso más internamente para poder darle una opinión, señor, porque tampoco se trata aquí públicamente de hablar mal de nadie, pero bueno... No, yo no hablo mal de nadie. No, me refiero criticar la actuación de ningún profesional si no conozco los entresijos del tema, ¿me explico o no? Pues vale, ya va. ¿De acuerdo? Pues vale, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor. Claro, a veces las personas acuden a los profesionales sin conocer, sin saber si son profesionales que están preparados, que son buenas profesionales y tal, y ocurren este tipo de cosas. Bueno, porque dice que no le pagaron la prestación porque dice
que era familiar del empresario y no lo eran, cosa extrañísima, porque se puede ser familiar del empresario y ser trabajador por cuenta ajena, no lo impide. Aunque la ley los excluye presuntamente, los considera como trabajadores no asalariados, si la persona demuestra el carácter de la dependencia, voluntariedad, ajenidad y retribución del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, los jueces suelen condenar a las empresas como trabajador por cuenta ajena, porque lo son. Nada impide que usted trabaje en una empresa de un familiar y usted sea trabajador por cuenta ajena. Entonces, porque hay muchas formas de probar que, aunque sea familiar, y eso no se puede uno desligar de ello, estaría bueno, pero eso no tiene nada que ver para poder ser trabajador por cuenta ajena en muchísimas empresas. Yo he llevado muchos juicios sobre ese tema y créanme que algunos he ganado. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver que usted sea familiar. Puede existir una relación laboral del artículo 1.1 aún siendo familiar del empresario. Lo que tiene usted que demostrar es que usted, él lo es y que no deja de serlo por el hecho de ser familiar, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando de la cuantía del subsidio por desempleo. Tenemos otra llamada. Venga, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, señora? De vecindario. Haga su pregunta. Mire, yo quería preguntar porque tengo una hija que ella tiene 34 años y es parada de larga duración. Ella está casada, pero tiene una niña y el esposo está enfermo de baja médica. A ver si a ella le toca alguna ayuda. ¿Y ella ha cobrado desempleo o algo, no? Ella al principio, hace un montón de años, le pagaron 6 meses y después no le han dado más nada nunca. Y tiene una niña con 3 personas y él lo que te cobra es una baja médica ahora porque está malo. Ya, muy bien, muchas gracias, señora. Que yo sepa, señora, prestaciones no tiene, porque si no tiene lo que estoy leyendo, no cubre los periodos mínimos de cotización y los requisitos que estoy leyendo, no solo va a tener desempleo, sino porque dice usted que no trabaja hace tiempo, por el hecho de tener una niña, no tiene derecho a prestación. Ahora bien, que se informen en el ayuntamiento y en la Consejería de Asuntos Sociales por si pudiera tener algún tipo de otra prestación, pero desde luego prestación o subsidio por desempleo no tiene derecho. A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí. ¿De dónde nos llama, por favor? De Santa Breja. Haga su pregunta, si es tan amable. Mire, la pensión en favor de familia. Sí. Que mis padres ganaban 632 euros y mi hermana, por cuidar a los padres, se quedó ganando 311. ¿Eso es lo normal? Sí. Sí, es lo normal, señor. No hay más. Hay quien llega a 500 y pico, eso para que gane más, ¿no? Hombre, claro, es que eso va en función de la pensión que tenía el fallecido, ¿entiende? Los que más ganan, los que más cotizaron más ganan, los que cotizaron menos ganan menos. Está en proporción, como si fuera un seguro, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Nada, gracias a usted por llamar, hombre. A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Telde. Haga su pregunta. A ver, tengo una duda. Yo era autónoma. Hace un año tuve que cerrar mi negocio. Tengo 15 años acotizado por autónoma y uno por cuenta ajena. Sí. Mi marido está en paro, cobra el paro. Quisiera saber, yo tengo 55 años, si tengo derecho a alguna ayuda. Usted no pidió, bueno, yo lo contesto ahora en la antena. Gracias, señora. Gracias. Buenas noches. Bien, esta señora era trabajadora autónoma, tiene 15 años cotizado y un año cuenta ajena, y dice que si no tiene derecho a ninguna prestación. Tendría que haber tenido derecho, si cotizó por ello, al cese de la prestación por cese de actividad como autónomo, que es lo mismo que si fuera la prestación por desempleo para los trabajadores por cuenta ajena. Pero si no cotizó, pues no tiene derecho. Tenía que haber cotizado por desempleo, para que lo entiendan, como autónomo, y haber cotizado como mínimo 12 meses, ¿de acuerdo? A ver, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Del cruce de Arinaga. Haga su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. A mí me dieron por pensión permanente total. Incapacidad permanente total, sí. Sí. Y bueno, lo arreglé gracias a usted, en su oficina. Pero ahora resulta de que la pregunta mía es la siguiente. Ahora me están viniendo unos embargos por culpa de un hermano y se me están cobrando de esta pensión. ¿A usted? Y a ver, sí.
sí, porque yo... ¿Avaló como... alguna deuda de su hermano? ¿No? Exactamente, sí. Y vale. Yo decía, si tienen derecho a la paga de la pensión, embargarla o no embargarla. Vale, muchas gracias por llamar. Yo le contesto en antena, cuelgue, por favor. Bien, este señor nos pregunta que si es lícito que la Seguridad Social o quien sea le estén reteniendo de su pensión unas cantidades como consecuencia de un aval que hizo para un hermano. Claro, si usted se ha responsabilizado de un crédito bancario, por ejemplo, y su hermano no lo pagó y usted lo avaló, pues ahora le están deduciendo a usted la pensión. Esa pensión que dice usted casualmente que le conseguí yo. Pero es así, lo que se debe hay que pagarlo, por desgracia. A veces hay que pensarse muchas veces cuando uno avala nada, ¿sabes? Porque luego se encuentra uno con esta desagradable sorpresa. Lo siento mucho. Otra llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Del tablero de Maspaloma. Mire, que quisiera hacerle una pregunta. Mi marido, hace 2 años, le dieron la incapacidad permanente total por su puesto de trabajo. Sí. Tiene 42 años cotizado. Sí. Tiene ya 63 cumplidos. Sí. ¿Él tiene que ir a la Caja Nacional a pedir lo que es la jubilación? O... No. No, yo le contesto en antena. Dígame, caballero. Yo le contesto, corte. Gracias. Gracias a usted. Mire, vamos a ver, señora. Su marido tiene, hace 2 años que le dieron la incapacidad permanente total, después de, tiene 42 cotizados y tiene 63 años. No va a cobrar pensión de jubilación. Cuando llegue su edad de retiro, 65 años y meses los que tenga, aunque su marido se puede retirar con 65 exactamente, pero ya viene de una pensión de incapacidad permanente total. Solamente en algunos casos muy excepcionales le regularizan la pensión de jubilación con la edad, pero ya se queda cobrando, porque me imagino que es una pensión cualificada, su marido cobra el 75% de esa pensión, pero sin embargo, si fuese por jubilación y no hubiese sido por incapacidad temporal, incapacidad permanente total, hubiese sido el 100%, porque tiene más de 35 años cotizados. Pero no se la van a regularizar, excepto que reúna alguna serie de requisitos que ahora mismo por televisión pues no sería posible explicárselo. Pero va a seguir, cuando cumpla los 65 años, pasa a la situación de incapacitado permanente total, pero como jubilado, y no le revisan su pensión, ¿de acuerdo? A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Carrizal. Hágame la pregunta. Vale, le quería hacer una consulta. Yo llevo trabajando varios años en una empresa y siempre he trabajado mi horario normal, 8 horas. Pero hace tiempo mi marido es minusválido, entonces tiene una minusvalía y me he quedado a cuidarlo. Tuve derecho a arreglar una situación en la que solo trabajo 4 horas. Una reducción de horario por cuidados familiares, sí. Sí, sí, porque mi marido es minusválido, tiene una discapacidad. Correcto, sí. Y entonces ahora yo estoy enferma, llevo 5 meses de baja porque he tenido cáncer y estoy con tratamiento y eso. Vaya, hombre, yo quería saber si todo sale bien y en caso de que cuando ya me den el alta y todo eso, si la empresa decide pararme o cualquier cosa, yo lo que quiero saber es que si yo tengo derecho a cobrar todo el paro o cobraría solamente el paro de media jornada. ¿Cuántos años lleva usted cotizando? Pues 30 y pico años tengo cotizado a la seguridad. Pues va a cobrar el paro, señora, a ver, por reducción de jornada, tendría que estudiárselo, es que no estoy seguro. Normalmente se cobra el paro de la situación actual cuando se produce el cese, no sé si me explico, en este caso sería de las 4 horas. Sí, pero en situaciones tan especiales como la suya, en que usted está cuidando a un familiar, tendría que estudiarlo, señora, si quiere lo que puedo hacer. Yo consulté por internet y sé que me decían que sí, que, o sea, como que me daban a entender como que la seguridad, aunque yo trabaje 4 horas, yo estoy cotizando la jornada entera por la circunstancia que es por cuidar a mi marido. Claro. Entonces que supuestamente tendría derecho a cobrar el paro de una jornada entera, no de claro, media jornada. Claro. Bueno, mire, señora, como yo no en este momento no estoy seguro de mi contestación y para no engañarle, sí, yo me comprometo la próxima semana a contestarle a su pregunta, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que siga bien. Gracias. Bien, como ven, pues uno no tiene siempre la varita mágica, porque prefiero no contestar a engañar a nadie y no meter la pata. A esta señora le contestaremos en el programa siguiente, porque es una pregunta que hay que estudiarla en su profundidad, y por lo tanto la próxima semana me comprometo a... Tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Hola, buenas noches, es de Las Palmas. Dígame su pregunta. Sí, mira, yo tengo cotizado exactamente 28 años, tengo 58 años y estoy cobrando la contributiva. Yo seguiría cobrando pensión, la ¿pero contributiva? ¿De qué está cobrando la contributiva, señor? ¿O yo? ¿De qué cobra la contributiva? ¿Capacidad, jubilación? Ah, no, ya...
De mayor de 55 años. Ah, está cobrando un subsidio de desempleo. Sí, estoy cobrando un subsidio de sí, mayor de 55 años. Lo que estoy ahora yo explicando, sí. Sí, entonces lo mío en su momento fue un ERE hace 3 años. Entonces yo quisiera saber si seguiría cobrando la contributiva hasta que tenga derecho a los 63 y alguno de ya pasar a cobrar por la Seguridad Social. Sí, señor. Va a seguir cobrando los mayores de 55 años. A los 63 años, y algo, porque fue un ERE, dice. No le importa. Lo acabo de explicar ahora mismo. Los mayores de 55 años siguen cobrando hasta que se jubilen. ¿Vale? Cobrando y cotizando por usted la Seguridad Social, el Servicio de Empleo Estatal. Ah, ya. ¿Vale? Vale, gracias. Hasta que se jubile. Muchísimas gracias. A usted por llamar. Vale, gracias. Bien, como ven, las llamadas por teléfono no nos dejan seguir explicando, pero nosotros nos alegramos porque eso es prueba de que la gente nos ve, nos escucha, nos entiende y que llaman porque tienen dudas y además me encanta que llamen. Pues fíjense, te han llamado, pues hemos recibido como 15 llamadas en poco más de media hora, ¿no? Por lo tanto, eso es prueba de que la gente nos ve, nos escucha y nos comprende, que es lo principal que yo quiero en estas explicaciones, porque por mi deformación profesional de profesor de la universidad, a veces no sé explicar con ese lenguaje coloquial, liso y llano de gente normal, que yo debería explicarlo, pero yo pido perdón, pero porque como soy un profesional y estoy acostumbrado a explicar estas un poco, como a veces como una moto, pues a veces las personas no me entienden y yo les pido disculpas, pero sí nos entienden porque mucha gente que nos han llamado han estado oyendo lo que yo estaba explicando y me han preguntado sobre ese tema. Esa es la prueba del círculo, de la cuadratura del círculo, ¿no? Que nos escuchan, nos ven y nos entienden, y eso es lo que yo quiero. Bien, voy a seguir explicando, ya no nos va a dar tiempo a terminar porque nos quedan prácticamente 6 minutos para terminar nuestro programa, nos indican desde la redacción, y por lo tanto ya no va a poder explicar todo lo que me queda, pero bueno, lo haremos en un programa posterior terminando de explicar el subsidio por desempleo. Como les decía, hay una serie de normas comunes para el desempleo que yo voy a tratar mejor lo vamos a dejar aquí, porque esto es un poco largo de explicar, es muy importante que expongamos las reglas comunes de este tipo de prestación, porque después también vamos a explicar no solo la extinción, sino la reanudación, la incompatibilidad de la prestación, la compatibilidad de la prestación, la financiación, quién financia las prestaciones, quién las paga, quién las tramita, la renta activa de inserción, etcétera. Por lo tanto, yo prefiero, si nuestro director de esta televisión no se enfada conmigo, pues en otro jueves que no tengamos entrevistas, dedicar otro monográfico a este tema tan importante del subsidio por desempleo, que a tantas y tantas personas le afectan, y sobre todo a aquellas personas, ténganlo muy en cuenta, que ya hayan agotado sus prestaciones por desempleo, pero sobre todo y especialmente a los mayores de 45 años, tengan o no responsabilidades familiares, de ahí para arriba, a los que tengan más de esa edad, a los liberados de prisión, a un montón de gente que tienen derecho a este tipo de prestación, a los mayores de 55 años... etcétera, etcétera, a los retornados a nuestro país después de una larga estancia en el extranjero, que tengan derecho a esta prestación, porque, oiga, yo sé que 426 euros no da para mucho, pero sí da para pagar a lo mejor la luz, el agua, el teléfono y algunas otras cosas, y la comunidad. Y ya sé que no da para comer, pero bueno, no me hagan hablar porque entonces pues me enfurezco un poco, porque qué pena que no tengamos un país. Vivimos y tenemos un gran país, que yo no me iría de él jamás en la vida, a no ser que fueran por obligaciones de otro tipo, familiares o económicas, pero somos un país pobre, las prestaciones no son todo lo cuantiosas que sería de desear, los salarios están como están, después de la reforma laboral ha habido un recorte no solo brutal de derechos, sino también en salario, muchas empresas para adecuar sus plantillas y para poder ser rentables han tenido que adecuar sus salarios y sus condiciones laborales para poder subsistir, cosa que hay que alabar y que hay que apoyar, porque claro, es preferible, como decimos cuando los que nos gustan la vela latina, es preferible tirar un poco el lastre y que el bote no se hunda, a no tirar el lastre y que el bote termine hundiéndose. Me refiero a que cuando a veces tenemos que tomar la decisión de despedir a algún trabajador para que se puedan salvar el resto, pues evidentemente eso hay que hacerlo, porque ya sé que a los que les afecta no les gusta, pero hay que ser coherentes y hay que ser serio, y hay que decirle las verdades a la gente, como decimos en este programa que se llama Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Aquí solemos ser muy claritos, tratamos de no engañar a nadie y pedirles también excusa a aquellos que se puedan sentir ofendidos por nuestra claridad y profundidad en los temas, porque hablamos sin tapujos, porque este es un programa
de libertad, en libertad y para la libertad. No tenemos otro condicionante que el saber. La pena es que a veces pues nos preguntan cosas que no sabemos y las dejamos para la semana que viene, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo nuestro leal saber y entender, al servicio de todos ustedes que nos ven y nos escuchan jueves tras jueves. La semana que viene no les puedo anunciar ninguno, porque ya a veces con esta serie de alcaldes, los políticos a veces nos hacen pasar muy malas jugadas, como en este caso el alcalde de Garda, ya lo expliqué, que fue por una razón muy fundamentada, y además este señor se ofreció a grabar el martes, fuimos nosotros los que no pudimos grabarlo, pero lo digo para otros políticos que a veces nos han suspendido el programa y tenemos, menos mal que yo puedo echar mano de estas recursos técnicos jurídicos que tengo y puedo un poco contestarles a ustedes los programas, pero yo sé que es difícil. Además competimos con nuestro programa de mucha audiencia en otras televisiones. Esto es una televisión humilde, local, que trata de llevarles a ustedes un poco de conocimiento en todas aquellas áreas que a ustedes en su vida les puede afectar. Yo creo que ya nos vamos porque son las 10 y 27 minutos de la noche, exhortándoles que, aunque no les puedo decir qué programa voy a hacer el jueves, ustedes me tienen que perdonar porque no me han confirmado las personas que estaban invitadas, pues que no se los anuncie, pero no se preocupen que si no tenemos otro invitado la semana que viene, otro debate, vamos a seguir hablando del subsidio por desempleo, que hoy no lo hemos terminado, y de alguna otra cosa más que a ustedes les pueda interesar. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan ustedes un feliz de semana y hasta el próximo jueves. Gracias.